Combarbalá es reconocida por la artesanía en piedra con barbalita. Sin embargo, también han sobrevivido otras técnicas artesanales que eran utilizadas desde tiempos indígenas, como la cestería, el telar, la cerámica, el tallado en madera y la construcción de instrumentos musicales. Los artesanos entrevistados en este documental utilizan materiales naturales, la habilidad de sus manos y el conocimiento heredado de generación en generación, empleando técnicas ancestrales que todavía perduran y que son importantes para el desarrollo social y cultural de sus localidades. Yo llegué acá como cualquier día nuevo y vi unas cosas que unos trabajos muy bien siempre de uno, de unos collares así que hacía de pulseras así de unas tablillas nuevas con recortes así de con cierritas así, y también mucha mano porque antes trabajaba mucha mano y con cierre y ahí yo empecé a mirar, la encontraba súper bonita y un poco difícil. Mi primer contacto con la piedra fue más o menos el año como 76 más o menos. Y ahí empecé a trabajar y ya me hacían cortar planchas de piedra con sierra. Y ahí me empecé a cortar hasta que empecé después a meterme a un motor que poco me gustaba. Y después salieron unos cursos. Hice un curso de formación, uno de capacitación y otro de especialización. Pero como yo más o menos era un poco innato en la cuestión, así que todas las cosas las hacía bien, pues incluso las personas me decían que trabajara para ellos, los profesores, me hacía trabajos para ellos, que empecé a descubrir luego lo que yo sabía. Habilidad. Las herramientas mías son estos dos talladores que son. Sumamente cuchilla común y corriente nomás. Con esto yo le hago las partes más delicadas a los trabajos. Picadores, este está medio rústico, medio grande. Este también. Y este es el que ya me está quedando chiquitito ya, pero el que más quiero yo porque este es más finito. O a los años después ya se fueron de aquí y me dijo: Hugo, te voy a regalar el primer castillo que. El primer castillo que hiciste. Sí, me jodía la risa yo el castillo que hice, no quería creerlo. Y dije yo, ¿cómo podía hacer esta cosa? Le dije yo, ¿cómo podía hacer esta cosa? Yo dije, tan feo, le dije, me encontraba yo las cosas tan feas. Y ese castillo, y después de la necesidad, yo lo transformé y lo vendimos. Nunca guardé la primera pieza, pero es que yo nunca estoy conforme con la pieza que hago, nunca. Y de repente no. Estoy, no me conformo, o sea, siempre yo creo que ha salido mejor. Para el señor de la Ilama que vino una vez a Santiago, no recuerdo qué fecha fue, le hice con barbalita con la pilazos, un Buda. Y me lo pagaron bien y quedaron bien conformes, me invitaron a Santiago, pero como a mí no me gusta Santiago, no fui. Pero yo la piedra la compro. Antes no la compraba, antes la iba a buscar en pura carretilla. La piedra que sale ahora es mucho más blanda que la que salía antes. Esta piedra por ser es blanda, sumamente blanda. Esta es dura, pero antes salió una piedra bonita que era la piedra de Casablanca. Incluso todavía sale, pero no como antes. Me gustaba meterle un motor, incluso ya claro que después ya la necesidad. Empecé a industrializarme, pero igual no dejo de tallar, porque son cosas que me mandan a hacer. Tal vez más adelante agarre mucho más valor de las piezas que yo he hecho. Ahora no tienen tanto valor. Pero tal vez más adelante sí que puedan agarrarlas. Después que se muere, uno parece que las piezas agarran valor. Mientras todavía uno sigue siendo ahí no, marcando el paso. Antes teníamos como acá en artesanía, aquí el artesano era más o menos como un 70% artesano y en Combarbalá. Había como si había mucha competencia. Ahora no hay tanto porque hay demasiado poco artesano ahora, hay poquito. Y eso es la garantía que tiene uno que puede vender mejor sus piezas. A mí lo que me ha favorecido son
por ser esto me puede favorecer mucho lo que ustedes están haciendo.